¿Qué tal están, señores? Sean bienvenidos una vez más a La 8 Ávila. Nos volvemos a colar en la parrilla, en la programación de esta casa. Ávila, Así de Natural, vuelve a arrancar una temporada más y, como siempre, no voy a estar sola, voy a estar muy bien acompañada. Vicente, una temporada más, volvemos a estar los dos aquí codo a codo y mano a mano. Aquí estamos de nuevo, yo la echaba de menos ya un poquito, aunque luego me dais mucho trabajo, pero bueno. Bueno, yo eso de hacerte trabajar a mí me encanta, porque así trabajas tú y yo trabajo menos. Bromas aparte, señores, ya saben que en este programa pues lo que impera es la naturalidad y queremos hacer visible pues aquellos problemas de nuestra sierra, de nuestro Valle Amblés, de nuestra Andalucía Aulense. Todas las comarcas van a tener cabida y, como no podía ser de otra manera, pues Vicente García va a coger mochila y amigos y se va a ir de ruta en ruta y nos lo va a intentar mostrar en el programa Ávila Así de Natural aquí en La 8. Vicente, ya has hecho los deberes, que es lo que tenías que hacer durante todo el verano, te he puesto en muchas tareas y de momento te tengo que dar un aprobado porque no me has dicho ni dónde vamos, ni qué me vas a mostrar. O sea, que estoy igual que los telespectadores que están en casa. Pues eso también es lo bonito. Bueno, lo bonito es que me toca trabajar. Mientras están viendo ustedes el reportaje, yo luego voy tomando notas y ahí luego te puedo preguntar, pero así me dejas en ascuas. Un poquito de intriga, además un reto para ti también, el que vas a ir descubriendo sobre la marcha y a carrera las cosas que vamos viendo. Así te pruebo a ver la velocidad de reacción que tienes, que veo que es bastante buena. Bueno, velocidad de reacción no lo sé, pero velocidad, si me pones a correr, ya te digo yo que de ahí me da un poquito ya el agotamiento. No queremos que se agoten todos ustedes, sino que se relajen, que puedan tomar unos minutos de respiro y decir, oye, pues tenemos en nuestra provincia lugares pues recónditos, pero también a lo mejor muy desconocidos. Es quizá el reto o hacia dónde vamos encaminados en el vídeo que tienes preparado para hoy. Pues sí, es un vídeo además que yo invito a los espectadores a la contemplación. Se sale un poquito de los vídeos tradicionales que hemos traído, que eran muchos vídeos un poco dinámicos. Es más bien una sucesión de imágenes, de fotografías, con música relajante y algunos comentarios sobre una de las zonas más cercanas a la capital que tenemos, con un interés ecológico y paisajístico muy grande y también una de las más desconocidas, a pesar de que la tenemos ahí mismo. ¿Dónde nos vamos, Vicente? ¿Dónde nos vamos? Pues muchos habrán adivinado ya. Vamos a hacer un recorrido por la Sierra de Ávila. Una sierra pequeña, de pequeña altitud, pero con unos valores ecológicos, geológicos y ambientales interesantísimos que en el vídeo que vamos a presentar, pues hacemos un resumen, pero hay muchísimo más que ver. Es la iniciación a lo que podemos encontrar en la Sierra de Ávila. Pues sin más, señores, lo que tienen que hacer, ya ha sido bueno Vicente y ya nos han dicho dónde vamos a ir, así que relájense y disfruten. La Sierra de Ávila es un acantilado que se asoma al vasto océano de la llanura castellana. Con escarpados barrancos tallados por ríos y arroyos que desembocan en un mar de surcos, amapolas y espigas. Un paisaje de cielos azules y atardeceres sublimes.
bosques de granito y berrocales encantados, dehesas y encinares centenarios, arboledas de hoja caduca, verdes pastos y tierras de labranza, relieves ondulados y suaves colinas, un lienzo de contrastes, texturas, luces y pinceladas de color. Iglesias y ermitas, castillos, molinos, cruceros, castros y vestigios arqueológicos. Piedras que hablan de historia y el esplendor del pasado. La Sierra de Ávila despierta sensaciones y esconde tesoros que son auténticos regalos para la mirada. Os invitamos a realizar un viaje imaginario a través de la pantalla por esta sugestiva y aún desconocida serranía. En esta meseta se fusionan los colores, las texturas y las formas. El granito se eleva de un terreno no muy productivo pero hermoso y nos muestra lugares irrepetibles. Pequeños bosques de frondosas nos ofrecen un contraste hermoso que rompe la horizontalidad, sobre todo en terrenos más cercanos a las tierras morañegas. Espacios atípicos lanzan a nuestra mirada tierras de colores que antiguamente se usaban para pintar las fachadas de las casas, dotándolas de una bonita policromía hoy casi desaparecida. El viajero, en este lugar, recibe la sensación de encontrarse en otro mundo y se siente transportado de forma imaginaria a un lejano planeta. En verano, las espigas se mecen a merced del viento y se mezclan con campos enormes de amapolas y colzas. A veces, los caminos rompen la simetría y dibujan un paisaje sinuoso, relajante y en ocasiones casi hipnótico. La Sierra de Ávila es un lugar donde la magia del entorno se dispara cuando acaba el día. Sus atardeceres son sublimes y los paisajes plenairistas hacen la delicia de cualquier pintor, fotógrafo y, por supuesto, del visitante ocasional. A pesar de que este espacio no cuenta con grandes cursos fluviales, el río Almar es el más destacado, pero otros de menos entidad, como el Matapeces o el Garguelo, en épocas lluviosas
forman enormes torrenteras que se adentran en tierras morañegas e incluso se retienen en pequeños embalses para deleite y cobijo de muchas aves migratorias. Son el granito y los berrocales los grandes protagonistas de la Sierra Media. Con algo de imaginación, veremos en las rocas, talladas por el tiempo, figuras mágicas, animales mitológicos, gigantes y gnomos, formas caprichosas infinitas. Algo más abajo, hacia el valle, son las encinas las protagonistas. Es nuestro árbol más característico. A veces se fusionan con algunos robles que sobreviven de un pasado glorioso para ellos. En otras ocasiones nos muestran el valor de la dehesa y la necesidad de su conservación. En estas tierras se encuentran algunas de las encinas más grandes de la península. Solo hay que ir a contemplarlas. Los municipios serranos muestran la belleza austera de un duro pasado, de una climatología que a veces fue adversa y que hoy ha variado con el cambio climático. La mampostería granítica es la más abundante, pero sorprende al visitante la fusión, en algunos lugares, de este material con el adobe y el ladrillo. En ocasiones, podremos ver los tres elementos íntimamente unidos, en algunos edificios que sobreviven desde tiempos remotos. Los viejos oficios quedan reflejados en las localidades serranas, plasmados en sus puertas y ventanas, en sus portalillos y fachadas. Pura artesanía que hay que conservar para generaciones futuras. Aconsejamos un paseo sosegado por estos pequeños pueblos, buscando los detalles, los rincones, porque en cualquier esquina o recodo nos podremos llevar una grata sorpresa.
También este entorno posee un interesante patrimonio. Nos encontramos en tierras de betones y nuestro pasado está patente de forma abundante y valiosa. La sierra cuenta con algunos de los castros y asentamientos más interesantes de la península. No podemos dejar de visitarlos. Pues señores, he tomado notas. Acantilado que se asoma a la llanura. Paisajes castellanos, surcos, amapolas, espigas. Más que un narrador de cualquier reportaje, pareces un poeta. Bueno, es que realmente yo pienso que la naturaleza es poesía. Es decir, la mayoría de los poemas están inspirados en el amor o en la naturaleza. Es decir, que cualquier persona que le guste la naturaleza es algo poeta, evidentemente. Tú no vas a contemplar la naturaleza para sufrir, o que muchas veces sí que sufrimos contemplando los desastres de la naturaleza, pero como tú bien dices, la naturaleza es poesía, la naturaleza es imagen, y la naturaleza es parte de nuestra vida. Me ha gustado cuando decías, Vicente, que era como un lienzo en blanco para dar como pinceladas de color, y ese contraste en las diferentes estaciones del año se van haciendo palpables. Cada vez que vamos paseando, uno se va dando cuenta de que, pues por ejemplo, que la Moraña, pues esas llanuras, pero aquí hay una ondulación, como decías, y muchas veces pues te quedas maravillado de esos atardeceres, ¿De qué es lo que más te quedas enamorado tú o ensimismado? ¿De qué se tienen que enamorar los aulenses? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que la naturaleza somos nosotros mismos. Es decir, que si no tenemos una naturaleza medianamente buena, pues va a ir en perjuicio nuestro. Si el aire que respiramos está lleno de polvo, pues nos vamos a intoxicar. Si los ríos están envenenados y los pozos se contaminan, pues el agua que bebemos también nos va a envenenar. Entonces, la naturaleza es parte de nosotros mismos. Mucha gente pues dice estos que si los ecologistas, los naturalistas, pero es que no se dan cuenta que la naturaleza es parte del ser humano, es decir, que es parte de nosotros. Y luego, el vídeo este, el documental, bueno, hay que también agradecer pues la visión fotográfica de mi compañero José Luis Díaz, que es un fotógrafo excelente y sobre todo pues tiene una visión muy buena. Me refiero a visión fotográfica y a visión física también, porque hay veces que las imágenes que capta, pues digo, pero bueno, si yo he estado donde tú y no he visto esto. Entonces, la verdad es que el equipo que formamos, las personas ya que hacemos este tipo de documentales, es bastante, bastante competente, creo, y bueno, vamos a tratar cada día más de traer imágenes a los espectadores mejores cada vez. Agradeces la labor de José Luis y también de Jesús. Sí, Jesús también. Martín también ha echado su manita y también se está involucrando bastante con las cámaras. Y entonces conseguimos, aunque en esta ocasión vemos que son imágenes fijas casi todo, pero en sucesivos reportajes que iremos viendo en esta temporada, pues conseguimos algunas tomas a 3 o 4 cámaras bastante sugestivas y los espectadores las irán descubriendo. Sugestivos también los titulares que ibas poniendo a lo largo del vídeo, pues por ejemplo, se me ha quedado el equilibrio de la dehesa, los pueblos serranos, el patrimonio artístico e histórico, y también me ha llamado la atención aquello que decíamos en la anterior temporada, no sé si te acuerdas, de esas formas tan especiales que pueden formar las rocas y con el paso del tiempo pues van desgastándose, y a lo mejor, ¿qué parecía? A mí me ha parecido un oso y un gnomo sentá. No sé si estaba bien enfocado o estaba iluminada yo. No, realmente se descubren formas impresionantes. Y hablando de osos, en uno de los próximos reportajes que veremos,
descubrimos una piedra que realmente parecía la cabeza de un oso con la boca abierta, pero impresionante, y por eso animo a los espectadores a que estén atentos al programa nuestro, que le vamos a descubrir cosas nuevas. El río al mar también es parte importante en el vídeo que hemos visto hoy. ¿Cómo es el paso del tiempo por ese río? A lo mejor no es uno de los más abundantes, o siempre se nos vienen a la mente otros, pero llama la atención. Sí, podemos decir que es uno de los principales de la zona de la Sierra Ávila Este. El río al mar no es que sea un río muy caudaloso, con muchas características de río grande, pero el agua que tiene es muy importante. Bueno, yo creo que en la Sierra de Ávila cualquier gota de agua es importantísima, entonces hay que conservar esos valores por encima de todo. Y el río al mar pues es capaz de bajar hasta un embalse que tenemos en Mirueña, uh-huh, y dar a beber agua a mucha gente, aguas abajo, y sobre todo a nivel ecológico pues es que el agua, como sabemos, es vida, entonces hay que luchar por él. Y no solo el río al mar, sino multitud de arroyos y de fuentes que nacen en el Cerro de Gorría, pues riegan y surten los pozos de los pueblos y los huertos de la gente. Entonces el agua es vida, el agua yo creo que es uno de los valores más importantes que tenemos, y bueno, se habla de que el agua pues tiene más valor que el petróleo y que es el oro del futuro, el agua. Ay, ¿qué has dicho, Cerro Gorría? Yo creo que al final del programa tú y yo tenemos que hablar un poco y hacer tironcillos de orejas que tanto me gustan a mí, que como en otros espacios pues no lo puedo hacer, pues aquí aprovecho que está Vicente y los dos, pues intentamos limar asperezas de a lo mejor proyectos que no están del todo claro o que pueden salir adelante o no, pero que los ciudadanos no lo tienen tampoco muy claro, señores. Yo creo que, Vicente, lo que vamos a hacer es reposar unos minutos, irnos a publicidad y, si te parece, luego retomamos un tema que tenemos tú y yo pendientes de allá por julio, que me estaba yo por ahí danzando con nuestros viajes particulares y no pude estar a tu lado en una presentación. Lo entenderán enseguida. Unos minutos y enseguida volvemos. Pues señores, nosotros durante la publicidad aprovechamos pues a hablar, a entablar un poco de conversación y también a recordar viejos tiempos. Es lo que vamos a hacer. Nos vamos a remontar hasta el 15 de julio, que muchos de los abulenses seguro que estaban de vacaciones. Y cuéntame, ¿qué pasó ese 15 de julio? ¿Nació un nuevo hijo? Esos retos que dicen en la vida de plantar un árbol, tú lo has hecho, ¿no? Muchos árboles. Pero pinos, robles, ¿sabes qué? Pinos menos, pero también algunos, por desgracia o por suerte, bueno, bastantes árboles. Has plantado un pino, luego un árbol, o lo que quieran todos los telespectadores. ¿Has escrito algún libro? Sí, unos cuantos ya. Unos cuantos ya, que los hemos presentado algunos. Sí, algunos. ¿Y tener hijos? También lo has cumplido. Entonces ya nos podemos ir a gusto. No. Tengo que plantar muchísimos árboles más. ¿Muchos hijos? Sí, tengo, no, muchos hijos ya no, pero muchísimos árboles más sí. Escribir bastantes libros más si puedo y seguir luchando por defender la naturaleza hasta que no dé más de sí. Bueno, señores, vamos a ponerlo en plano para que todos ustedes lo vean. Este es el nuevo hijo de Vicente. Vamos a llamarle nuevo hijo o nuevo proyecto o como quieran ustedes enclavarlo. ¿Por qué? Porque el 15 de julio se llevó a cabo dicha presentación. Esto es un trabajo laborioso, arduo, durante muchísimo tiempo estuvieron dando todo lo mejor de sí los autores de los que nos vas a hablar a continuación. A ver, ¿de qué manera surgió este proyecto, Vicente? Y bueno, eso es una iniciativa, un proyecto que se presentó a la Mancomunidad Sierra de Ávila Este, y bueno, también lo apoyó la Junta de Castilla y León y la Diputación, y les gustó el proyecto y al final nos pudimos realizarlo. Es un proyecto muy laborioso, y no es mío solo, como se ve, aunque soy uno de los que más me ha tocado currar, pero bueno. Como coordinador de la obra, claro. Como coordinador de la obra, pero no te queda otra. En él, por ejemplo, está José Luis Díaz, que hemos hablado de él también, me acompaña en casi todos los proyectos. Sí. Y luego quisimos, ya que hablamos de la Sierra de Ávila en toda su extensión, incluida la arqueología, pues quisimos que este libro tuviera calidad en todos los aspectos, y entonces contamos para el tema de arqueología con dos arqueólogos, como veis ahí también.
Con Juan Pablo López y Jorge. Juan Pablo López, que también es conocido por trabajar mucho por la zona de la sierra. Y con Jorge Díaz también, que también ha realizado excavaciones y conoce muy bien también toda la serranía abulense. Es decir, creemos que es un libro de calidad, pero bueno, los espectadores son los que tienen que juzgar cuando lo lean. Y está hecho con muchísimo cariño y muchísimo trabajo nos ha costado. Vicente, también con cariño hizo este vídeo La 8 Ávila para los informativos. Véanlo. Tras el intenso trabajo llega la recompensa y la guía interactiva de recursos turísticos de la Sierra de Ávila ya es una realidad. No había mucha documentación sobre la zona y eso fue el motor de impulso para elaborar esta guía. Hace un recorrido cultural, biológico, botánico, zoológico sobre todas las cosas de la sierra que yo creo que no se conocen a fecha de hoy como deberían. Gracias a una subvención de la Junta ha sido posible este proyecto. Realmente útil es esta guía de turismo, bueno, pues porque promociona todo lo que es ese potencial cultural, turístico y natural que tiene la Sierra Este de Ávila. Yo creo que si hay un rincón desconocido en la provincia es la Sierra de Ávila y es uno de los rincones más bonitos de nuestra provincia y por lo tanto esta guía de recursos va a facilitar su conocimiento. Porque la Diputación también se ha sumado al apoyo de este tipo de iniciativas en un acto en el que muchas han sido las personas que no se han perdido la cita para conocer de cerca una guía que muestra los rincones y vestigios más importantes y desconocidos de la Sierra de Ávila. Hacemos un recorrido por todos esos enclaves arqueológicos que son realmente importantes para la comprensión histórica y la comprensión de las sociedades que habitan actualmente en nuestra Sierra de Ávila. Es una guía con códigos QR, con lo cual vamos a irla aumentando poco a poco. Gracias a esos códigos QR accedemos a vídeos, a documentales, incluso a programas que han salido en la televisión, en la 8 de Ávila de la Sierra de Ávila. Todo con un lenguaje sencillo para el visitante y los amantes de esta tierra de la Sierra de Ávila. Una primera edición que cuenta con una tirada de 1000 ejemplares. Pues yo soy uno de los afortunados que tienen 1000 ejemplares porque aquí mi compañero Vicente García me lo ha regalado y encima me lo ha dedicado. O sea que no le veremos la dedicatoria porque eso queda para los dos. Ahí, ahí. Pero nada, muchísimas gracias Vicente por tener en mis manos esta guía de recursos Sierra de Ávila porque sé el arduo trabajo que tiene detrás y toda la documentación porque como bien hemos escuchado de la mano de mi compañera Soraya, hay a lo mejor zonas que son poco documentadas aquí en Ávila. Entonces, recopilar todo eso, ¿cómo empezasteis esa labor? Sí, bueno, nos gusta bastante la Sierra de Ávila. Yo, por sinergia, estoy bastante en la sierra, conozco muchos lugares, muchas zonas, pero, por supuesto, sin la colaboración de la gente de por allí, de los pueblos, pues hubiera sido imposible el realizar este libro. Y bueno, para que la gente se haga una idea un poco de algunos puntos sobre él, pues tenemos documentado una fuente medicinal que, bueno, era conocida. Muy cerquita. Sí, era conocida la gente. Era conocida por la gente como fuente medicinal, pero no se sabía la composición química. En minas tampoco estaba muy claro. Y bueno, tuvimos una persona durante todo un año, una persona de Cillán, tomando temperatura de la fuente mencionada. Y entonces, la fuente de la salud, la fuente de la salud la llaman, porque tiene unas características que tú te metes las manos en ella y se te quedan las manos suaves, muy suaves, muy suaves. Entonces, bueno, no había nada documentado en cuanto a temperaturas. Sospechábamos que era una fuente térmica, una fuente termal, que luego no fue así, pero hicimos un estudio durante todo un año, es decir, los espectadores se pueden dar una idea del trabajo que hemos realizado. Porque pueden ver una gráfica de la temperatura. Sí, hay gráfica de temperaturas y de la composición química de la fuente, que hasta ahora no se había realizado, o al menos no estaba documentada en ningún libro, pero ese es solo uno de los pocos datos que tenemos ahí. Por ejemplo, una cosa a destacar de este libro, que otro colaborador también, es un entomólogo pues, bastante conocido a nivel nacional que ha descubierto en la Sierra de Ávila una mariposa precisamente por la zona del Cerro Gorría, en esos alrededores, una mariposa que es única en España, en la Sierra de Ávila, solamente existe en otro sitio y en la serranía abulense, que es la ajedrezada rusa. Es una mariposa que podemos considerar como una joya de la península. Y entonces hay otros aspectos en el libro que son destacables. Por ejemplo, nadie se puede imaginar que en la Sierra de Ávila hay secuoyas gigantes. Y dirán, bueno, está loco este. Pues no, echar un vistazo al libro y veréis que no miento. Había una, me acuerdo, en el Hornillo, que hablamos en muchos programas de aquí, que era milenaria, pero en altura se daba en la mano. Sí, sí, las secuoyas en la Sierra de Ávila no solamente hay una, hay varios y hay ejemplares notables
que incluso podemos considerar una zona que reflejamos en el libro como un pequeño jardín botánico. Oye, pues hay que ir investigando, como hemos ido viendo a lo largo de todos los programas de Ávila Sociedad Natural, pues ahí la flora y la fauna queda patente. Yo tengo aquí recogido algunas páginas que me han llamado la atención. Los piornos, que pensaba la gente, Dios mío del amor, nos tenemos que ir a ver piornos. Sí, sí. Agredos, y no, señores. Aquí en la página 79, les tengo aquí como un glosario. En la página 79 ya vemos el piorno en flor. Sí, es decir, exactamente, que nos vamos muchas veces a tierras lejanas y no lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, sí, piornos y retamas destacan en la Sierra de Ávila también al principio de verano y bueno, no hay que ser agredos para verlos, es decir, tenemos una sierra media aquí muy cerquita y nos puede ofrecer estas características tan interesantes. Nos pasa lo mismo con el escaramujo o rosal silvestre. Sí, muy abundante, muy abundante. Muy abundante en la sierra. Y muy importante, además. Muy importante y para la subsistencia de la flora y de la fauna de la zona, que vamos, es vital. Otra cosa que llama la atención, Vicente, los códigos QR, que para la gente a lo mejor que nos esté viendo, a lo mejor no sepa lo que es. A ver, vamos a explicárselo a la gente para que sepan que si pueden adquirir este ejemplar, pueden además interactuar con las nuevas tecnologías, que eso es lo que te gusta a ti. Sí, sí, por supuesto. Antes de hablar de los códigos QR, quiero, porque no se nos olvide también destacar que en este libro, como hemos mencionado antes, tratamos el tema de arqueología, muy importante, porque la Sierra de Ávila es importantísima a nivel arqueológico, es decir, la cantidad de yacimientos y de establecimientos humanos, sobre todo de épocas betonas, en la Sierra de Ávila es interesantísima y lo que queda por descubrir todavía. Entonces, volviendo al tema del código QR, el código QR es eso que estás mostrando tú, ese cuadradito, que con un móvil y una aplicación gratuita, de cualquier móvil Android o Windows Phone, tú escaneas el código y te lleva o bien a una página web o bien a un documento interactivo. En el caso ese que has enseñado, que es de un molinero, pues escaneas el código QR y nos llevaría a una entrevista que le hicimos al molinero, un último molinero de Fillán. Que lo emitimos aquí, que además. Que lo emitimos en la tele. Entonces, lo interesante de este libro también es eso, es un libro interactivo, moderno, es decir, tú escaneas los códigos y te lleva a páginas web, a ampliar información, te lleva a vídeos, a documentales, algunos de ellos emitidos aquí en la 8. Es decir, que esto no es de un día para otro. ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando? Bueno, más o menos es un año de trabajo, pero de trabajo de elaboración, es decir, el libro pues lo hemos diseñado completamente nosotros, la maquetación es nuestra también, las fotografías por supuesto son todas nuestras, hay que contar también algunas fotos aéreas que también un colaborador, que hay que agradecérselo, se llama Ricardo, no recuerdo el nombre ahora. A ver, ¿en qué página? Cuéntame. La última, busca a ver. Bueno, es un... ¿Ricardo? A ver. Melgar, fotos aéreas me parece. Es que ahora mismo no lo encontramos. Bueno, es un aviador que es fotógrafo también, entonces gracias a sus fotos aéreas hechas desde una avioneta, pues hemos podido poner... Ricardo Melgar, sí. Hemos podido poner algunas fotos aéreas muy interesantes y que nos dan otra visión también de la Sierra de Ávila, es decir, vista desde arriba. Vamos a poner alguna... Vistos desde arriba. Por ejemplo, de Bularros. Por ejemplo. Que él mismo ya aquí nos muestra la vista aérea del pueblo. Y oye, también es un privilegio poder tener esas instantáneas porque desde el aire es muy complicado algunas veces a vista de pájaro que cualquier ciudadano lo pueda tener a su alcance. Sí, sí. Oye, Vicente, te has embarcado en otro proyecto nuevo que tú no paras absolutamente de trabajar nada. Y desde aquí mando un beso a tu mujer y a tu hijo porque les quitas muchísimas horas. Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo paga la familia generalmente, pero también por otro lado es una satisfacción, yo creo, para ellos y yo también lo hago por su bien, es decir, yo quiero pues que la naturaleza sea íntegra para todos, incluida mi familia. A mí me gustaría que mis hijos y sus descendientes sigan viendo la naturaleza que tenemos hasta ahora, por lo menos no mucho más deteriorada, aunque cada vez cuesta más trabajo, no creas. A ver. Hemos hablado antes, señores, y nos vamos a poner un poco serios, del Cerro Gorría, o lo hemos nombrado porque ha salido, porque pertenece a la sierra. Sí, es la máxima altitud de la Sierra de Ávila, es el Cerro Gorría, la que domina toda la sierra por ambas laderas. A ver, ¿cuál es el proyecto que está en mente o en qué momento nos encontramos? Porque mucha gente dirá, una mina en Ávila, la sierra, esto va unido... A ver, vamos a centrarnos, vamos a explicar un poco qué es lo que pretenden hacer. Ahora mismo estamos en periodo de alegaciones, sí. Es decir, que no está todo decidido, que no se alarme tampoco la gente,
porque supuestamente la última decisión la va a tomar la Junta de Castilla y León y creemos, o creo yo desde mi punto de vista, que deberán velar por los intereses de los ciudadanos, todo desde el punto de vista legal, y para eso estamos los ciudadanos, para estar vigilantes o los medios de comunicación para decir, oye, quietecitos, que el proceso es el siguiente. Sí, bueno, yo tengo... Realmente ha saltado a la palestra hace unos días porque, bueno, se supo que se pretende hacer una mina a cielo abierto precisamente pues por estos parajes que hemos recorrido y que reflejan en este libro. ¿Qué zona más o menos? Pues sería pues muy cerquita del Cerro de Gorría. La zona afectaría la zona de Valdecasa, Narrillos del Rebollar, Benitos, La Torre, me parece. Sancho Reja, también, bueno, sería un poquito grande, se calcula que unas 30 hectáreas, una o 35. Entonces, bueno... 30 hectáreas, que para la gente hectáreas. A lo mejor diga, pues 35 estadios municipales de Adolfo Suárez. Sí, es bastante grande. Pero bueno, tampoco hay que alarmar a la gente, es un periodo, lo que tú has dicho, está en periodo de alegaciones, es un proyecto que la ha presentado una empresa, y bueno, yo me imagino que tanto la Junta como nuestros responsables políticos velarán por ello, porque bueno, si han presentado un libro con las características y lo bonito que tiene la Sierra de Ávila, pues me imagino que querrán velar por él, pero... ¿Tú te acuerdas cuando se querían llevar el agua y que, sí. que nos fuimos a otra zona, que una empresa conocida quería llevarse el agua de nuestros manantiales y dijimos, oye, los ciudadanos nos hemos levantado, nosotros estamos completamente en desacuerdo, aquí parece que está pasando lo mismo, hay plataformas y miembros de asociaciones que dicen, no queremos, vamos a presentar alegaciones, vamos a esperar el tiempo... Y veremos a ver si a lo largo de esta temporada tú y yo podemos decir que ha habido solución, que ha habido consenso, o que se va a hacer o que no se va a hacer. El tiempo lo dirá. Claro, si realmente se está siguiendo la legislación vigente ahora mismo. Se ha presentado un proyecto, un estudio de impacto ambiental, y ahora lo que la gente tiene que hacer es, si está en contra, presentar alegaciones. Yo, desde luego, considero que una mina a cielo abierto es una de lo más agresivo que hay. Es decir, hay barrenos, polvos en suspensión, se perfora hasta 40 metros de profundidad, quieren perforar. Yo, mi punto de vista personal es que va a ser algo bastante negativo, que se va a cargar todas las características ecológicas de la zona, pero bueno, ahí está, tenemos los legisladores y veremos qué da de sí esto. Bueno, aunque nos hayamos quedado un poco así para también lanzar un mensaje, porque ese es el cometido del programa Vilas Así de Natural, mostrarles a todos ustedes lo que ocurre en nuestra naturaleza, en nuestro territorio, y hoy nos vamos a quedar con este gran mensaje. Pues ha nacido una guía de recursos turísticos de la Sierra de Ávila y en eso tenemos que fijarnos, en la naturaleza y en lo bueno que tiene nuestra sierra y que hay que conservarla. Pues sí, eso pienso yo también. Es decir, esta guía lo que pretende es pues mostrar al público, mostrar a la gente lo bonito que tenemos en la Sierra de Ávila y lo que tú dices, a ver si lo podemos conservar para generaciones futuras. Pues señores, generaciones futuras o programas sucesivos, lo que quieran ustedes, aquí vamos a estar. Cada mes más o menos nos colaremos en la programación de la 8 Ávila, una servidora, y no estaré sola. Vicente García me acompañará. Ha sido un placer, señores, hasta la próxima. Thank you.